Buenos días. Hoy vamos a hablar de los senos. Para comenzar, es importante definir qué son los senos. Es una emoción que hace referencia al temor, a la creencia o a la sospecha de que alguien o algo que apreciamos mucho está en peligro de perderse. A su vez, previene o intenta prevenir la infidelidad, ya sea real o imaginaria. Esto pasa porque empezamos a percibir que nuestra relación comienza a estar amenazada y corre riesgo de desaparecer a partir de la acción de una tercera persona. Cuando los celos son intensos, reflejan una inseguridad personal, inferioridad, baja autoestima, dependencia, manifiestan ansiedad, agresividad, pensamientos intrusivos relacionados a la infidelidad. Aparecen además demandas de seguridad, comportamientos compulsivos con el fin de controlar a nuestra pareja. Cuando esto ya comienza a interferir en nuestra vida cotidiana, estamos hablando de algo patológico. Existe una falsa creencia de que los celos son una señal de amor, pero la verdad es que no son sinónimos. No todos lo sienten, no es una verdad por sí misma y no podemos decir que tenemos celos porque la queremos o lo queremos. Celar no significa amar. Amar es confiar, es dar libertad, es respetar las decisiones de nuestra pareja, comprender sus acciones, aunque a veces no las compartamos, desearle lo mejor, aunque ello implique que a veces se pueda alejar de nosotros. En cambio, los celos, que son productos de nuestras propias inseguridades y de la creencia de que la persona nos pertenece, significa coartarle su libertad e impedirle que haga lo que desee. Además, intentamos por todos los medios de que siga a nuestro lado, frustrándole sus sueños, sus metas, con tal de que no se aleje. Por lo tanto, es muy importante poder olvidarnos de ese ideal que dice de que es celoso o es celosa porque me quiere mucho. No es así. Es celoso o es celosa por sus propias inseguridades. Cree que te vas a ir con otra persona, piensa que le perteneces y que no tenés derecho a estar con alguien más que no sea él o ella misma. La verdad es que todos merecemos relaciones sanas. Entonces, elegí correctamente a esa persona que querés tener a tu lado. Recuerda que una pareja es una elección, no es una necesidad vital para poder ser feliz. Bueno, espero que les haya gustado. Los espero el jueves que viene.